Chachis, amigos, amigas de Chachi Guitar, ¿qué tal estáis? Vamos a ver el estilo de Juan Valdivia, guitarrista solista de Héroes del Silencio, un grupazo, una de las bandas más grandes del rock en español. Es un guitarrista que utiliza mucho el recurso del arpegio, uno de los recursos más utilizados en la guitarra. Así que, si estás con un colega tocando, sois dos guitarras, uno está tocando los acordes y el otro no sabe muy bien qué hacer y no quiere tocar las mismas notas en los mismos trastes, pues puedes tirar de arpegios, es decir, colocar acordes por todo el mástil. Vamos a hacerlo en profundidad ya mismo. Para conseguir un sonido parecido al de Juan Valdivia, podemos emplear un poco de overdrive, pero poquito, porque tenemos que conseguir limpieza en las notas, ¿vale? Que se nos entienda, que haya limpieza y claridad. Y luego también ayuda bastante el tener un efecto como el chorus para lograr un sonido parecido, un efecto que se utilizaba mucho en los 80. Y Juan Valdivia pues lo utilizaba bastante. Bien, ahora empezamos con los arpegios. Hay dos partes, la primera parte estamos con un si menor, un re, un fa sostenido menor y un mi. Así que a lo mejor tu colega está haciendo esto, el si menor, re, fa sostenido menor y mi. Y tú, que vas a hacer ahí de Juan Valdivia, de arpegia tormen, pues te vas por aquí y colocamos un si menor aquí, esto viene de aquí. Y así que aprovechamos el traste 9 de la cuarta, 7 de la tercera y 7 de la segunda cuerda. Así que ahí tenemos un si menor y vamos jugando. Esa nota forma ahora parte del acorde de re. Es la quinta de re, porque ahora viene un re. Seguimos en re, pero también 7, 7 y 9. 7 forma parte de re, este 7 forma parte de re, pero y este 9 no forma parte de re, pero sí de la escala, ¿vale? Porque no tenemos que ceñirnos solo a los acordes, a las notas del acorde. También podemos salirnos un poco del acorde y tocar una nota que entra dentro de la escala, porque estamos en la tonalidad de la mayor o fa sostenido menor, que es lo mismo. Vale. Así que empezamos, primer compás. Ahora viene el re. Ahora viene el fa sostenido menor. Tu colega está tocando el fa sostenido menor. Tú vas a colocar un fa sostenido menor aquí, pero aprovechando las cuerdas más finicas, las tres primeras. Y vamos a jugar, bueno, estoy pisando 11, 10 y 9. Pues vamos a jugar con tercera cuerda, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, 9 ahí, ¿vale? Que no forma parte del acorde, pero sí de la escala, porque ahora nos vamos a venir a un mi mayor. Un mi mayor, pero también es este mi mayor, o esto, 9, 9, 7. Que podemos jugar. Todo esto es bastante, puedes emplear bastante el azar y como sea, como se te ocurra, es bastante libre. Así que, desde el fa sostenido menor, pues tenemos, también puedes venir así a un slide. Y ahora vuelvo a empezar del si menor, despacito. Si menor, re, fa sostenido menor, mi. Repito. Re, fa sostenido menor, mi. Y ahora vendría la segunda parte en la que empleamos un la, un mi, un fa sostenido menor y un re. Pues con el la te vas aquí, al la más clásico. El juego ahí de tercera, segunda, tercera, primera. La tablatura está bien claro. Ahora viene el mi. A lo mejor tu colega está tocando el mi aquí. ¿Vale? Podría ser el la aquí. Mi. Tu colega está tocando el mi aquí. ¿Tú qué haces? Pues tocas el mi aquí, el más clásico. Fíjate en el traste 1 de la tercera cuerda y luego 0 y 0. 1, 1, 0 y 0. Ahí lo tienes.
el fa sostenido menor. Que tu colega lo toque aquí porque tú vas a estar tocando por aquí. Y para no repetir, ¿eh?, las mismas notas en los mismos trastes, pues uno que se vaya por aquí arriba y el otro por aquí abajo. Te vas por aquí abajo, arpegía tormen, y vamos a hacer un... Esta nota, ¿eh?, por octava, es la misma que esta, así que forma parte del acorde. Y en el re, tu compañero hace esto, coloca este re mayor y tú vas a colocarlo ahí, ¿vale? Y 3, 2, 3, 2, 3, ahí. Esa nota no forma parte del acorde de re, pero sí forma parte de la escala. Así que todo despacito, la segunda parte sería como... Bueno, pues el arpegio es un recurso muy muy utilizado, de los más utilizados en la guitarra, y da igual el estilo, blues, rock, metal, country, lo que sea, incluso electrónica. Si le das un poco a la electrónica habrás visto el arpegiador por ahí. Pues de ahí viene. Bueno, te animo a que le des caña, también a que le eches un vistazo a nuestros cursos monográficos, porque tenemos cursos de todo, de blues, de rock, de principiantes, de pentatónica. Bueno y bonito. Nos vemos, chachi, en el siguiente tutorial. Hasta luego, chao.